¡Eso! Querida familia guatemalteca, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa En la Mira con Cariño. Si usted nos sintoniza a través de Televisión del Canal de Guatemala o a través del Canal 429 de DirecTV allá en toda la Unión Americana, reciba un cordial saludo de todo este equipo de trabajo. Hoy presentando este bello programa desde Nevaquiche, donde venimos a disfrutar con su linda gente y nos recibieron de una manera espectacular, donde también venimos a hacer muchas bromas que ustedes van a ver a continuación y de segurito ustedes se van a malmatar de la risa. Diego tiene más información, así que Diego, bienvenido. Bienvenido Renato y bienvenidos queridos amigos televidentes que nos sintonizan en todititita Guatemala, pero en especial a todos nuestros queridos paisanos de Nevaj, que en este momento están aglomerados cada uno en su casa, seguramente para disfrutar de esto que es el merititito sabor del buen humor chapín, donde vamos a presentarle a usted todo lo que venimos a vivir en Nevaj durante nuestra estadía, donde por cierto, muchísimas gracias por esas finas atenciones, porque con la humildad que caracteriza a la linda gente de Nevaj, nos vamos satisfechos y orgullosos de pertenecer a esta bendita tierra de la eterna primavera. Y hay bromas, bromas para que usted se malmate de la risa junto a su familia. Ahí en imágenes le damos una probadita desde nada más y nada menos que desde las benditas y encantadoras tierras de Nevaj en Quiché. Así que sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Y en esta ocasión me vine a Nevaj Quiché, pero por culpa de estas cajitas se me andaba cayendo el pantalón. Mucha gente me echaba la mano, pero otros se me quedaban viendo. Acompáñame a ver usted la pequeña bromita que deberíamos hacer a toda la gente linda de por acá. Pantoco, échame la mano, disculpa. Es que se me cayó el pantalón, pues, muy amable vos, gracias. Ahí está, ahí. No muy duro, ahí está, gracias vos. Bueno. A la gran. Bro, no me eches el paras. Me subí el pantalón, vos. No me haces el favor, subí el pantalón. El que se me cayó, hombre. Bro. A la gran. Se me está cayendo el pantalón. Échame la mano. Subí el pantalón. ¿Dónde? Cachete más. Ahí está. ¿Se tiene aquí? Solo me lo voy a abrochar. No me llega. Pues ahí está. Bueno, anda. Ahí vamos. Estamos. Señor, disculpe, no me ayuda. Es que se me bajó el pantalón. Ay, jefe, disculpe, no me echa la mano que se me cayó el pantalón. No, mejor súbame el pantalón porque si no, se me va a quedar acá. Ah, bien, es que no la puedo soltar. Es que ando aquí en las cosas de vidrio. Écheme la mano. De este lado, ahí está. Disculpe que sí. Que ando malo del estómago por si siento un olor malo. Ahí está. Ahí estamos, güey. Ahí está, va. Gracias. Ah. Ay, señorito, disculpe, no me eche la mano, me sube el pantalón, es que si boto la caja, solo súbamelo, disculpe. Aquí más para acá, para acá. Ay, súbamelo. Un cachito. Ay. Ah. Ahí está. Muchas gracias. Pegaréme una sonrisa para la cámara, mira con cariño, mira, esto es una bromita. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Raimundo Co, alcalde municipal de este municipio de Nevaj. En nombre del Consejo Municipal 2016 al 2020, les saludamos con todo el corazón y un abrazo para cada uno de ustedes nevajenses que me ven en diferentes lugares del país, como también aquellos amigos que viven en los Estados Unidos. Desde ya le ofrecemos una bienvenida cuando pueden venir por acá. Aquí tenemos un municipio hermoso, nuestra cultura, belleza del pueblo de Nevaj. Para cada uno de ustedes, bienvenidos serán en este municipio y que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes en nombre del Consejo Municipal.
este bello pueblo a echar un par de lustres, a ganarme mis centavitos, mire usted. Y me encontré a mi amigo Balines desde la primaria ahí. Echémonos un par de lustres. Vamos. Sí, bueno, yo estoy igual. ¿No has hecho nada? No he hecho nada. Bueno, vamos. Acompáñenos a echar un par de lustres. Espérate, saca, aquí ve. ¿Sí, man? De chale ahí. Choca, porque yo 50 le estoy cobrando. Es que yo no tengo chance vos ahorita. Ustedes me están quitando al cliente de avance de aquí. Mañana me va a pagar aquel. ¿Viste? Pero vos me dijiste que ya no te pagara. Ah, ¿cómo que no? No te estoy dando chance y ya no me querés pagar. Vos sos. Ah, para la choca. A choca será. Si no, mejor que se vaya él. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que se vaya él? ¿Cómo que se vaya él? Está loco, mano. Está loco, mano. Si yo estoy consiguiendo el chance. ¿Cómo vas a querer? Yo te estoy con. ¿Cómo va? Se le va a dar fiado. Que los lustres él, entonces. Pero vos le vas a cobrar choca. Vaya, no, una choca le va a cobrar, ya le digo. Va a lustrarlo vos, pues. ¿Cuánto le va a cobrar él? Yo no sé nada. Dice que el fiado le va a dar. ¿Qué se abuela, vos. Ahora pégale a eso. Hay que ponerse una pirita para que usted se dé un choca, le va a cobrar para el barato. En La Mira con Cariño, llegamos al bello municipio de Nevaj en el departamento de Quiché, pintando de alegría, ya que junto a nuestros grandes amigos de Selco y su pintura gama color, la mejor en todo, quisimos contribuir al desarrollo educativo de este bendito pueblo, pintando todas las paredes de la Escuelita Oficial Rural Mixta del Cantón Xolacul, donde cientos de pequeños estudiantes crecen educativamente en su búsqueda por salir adelante. Fue allí donde, junto a la compañía del señor director de esta institución y amigos de la municipalidad de Nevaj, que fuimos dejando coqueto y renovado este importante establecimiento educativo, el cual luego de algunas horas quedó como nuevo, listo para seguir abriendo sus puertas en todo este ciclo escolar 2016, ofreciendo a todos los niños estudiantes un ambiente colorido, distinto, agradable y lleno de mucha alegría, como la que compartimos durante nuestro espectacular show en vivo llevado a cabo en el Parque Central de este municipio, donde junto a miles de queridos paisanos nevajenses, disfrutamos de concursos, dinámicas, sorpresas, premios y muchísimos regalos llevados gracias a Ban Rural, La Mega Paca, Selco y Gama Color, Pastelería Holandesa, Fundación Esperanza de Vida, Grupo Escorpión y nuestros grandes amigos de Whataburger, quienes con un sinfín de pelotas, frisbees, útiles escolares, juguetes, zapatos, ropa, pintura, bicicleta y una hermosa churrasquera, fuimos premiando el entusiasmo de los más dinámicos en esta actividad, quienes a su vez en todo momento aplaudieron y se malmataron de la risa con las sensacionales presentaciones del chistosísimo payaso Centavito y el peculiar Cantinflas Chapín. En La Mira con Cariño, agradecemos profundamente al señor Pedro Raimundo Cobo, alcalde municipal de Nevaj, por invitarnos a compartir los más especiales y fraternales momentos junto a su linda gente, quienes hoy con sus bellas sonrisas, humildad y el calor humano que los caracteriza, ponen muy en alto el nombre de su hermosa tierra y el de toda nuestra querida llamada patria, Guatemala. Yo me vine acá a Nevaj Quiché, pero andaba algo perdido y le vine a preguntar a su linda gente en dónde quedaba el hotel Villa Nevaj. ¡Coman palomitas! ¡Aquí no hay! ¡Coman palomitas! Pero mejor, acompáñenos a ver las reacciones.
coman palomitas. Un día de más, 50 días abajo. ¿Dónde? Se va como le quiera. No, hombre, aquí no hay palomitas, joven. Allá están, ve. ¿Ah? Allá, ve. Allá. Allá. Sí, allá, ve. No, allá. A mí me está palomita. Echando. Sí, pues sí. ¿Y entonces dónde es que está? ¿Me puede? ¿Dónde? ¿Por dónde más o menos? Mire, y me dijeron que por aquí más o menos había palomitas. Algo así como. Aquí no hay palomitas, joven. Mira, pues. Palomitas. Mire, ¿por dónde? Es que mire, me dijeron por. ¡Coman palomitas! Aquí no hay palomitas, joven, allá están. ¡Coman palomitas! ¿Dónde? Sí, ¿por dónde más o menos? Como tres cuadras para abajo. ¡Coman! Ah, va. Buscando lo que es el Hotel Villanueva, me pusieron. ¿Aquí? ¿En dónde? ¿Dónde? ¡Aquí al frente! ¿Dónde? ¿Allá? Ah, más o menos como a cuánto es que está. Véngase de aquí, señora. Sí. Ah, va, pero mire, y por aquí también me dijeron que había algo más cerca, ¿no? Un hotel. Buscando lo que es el Hotel Villanueva, me pusieron, mira. ¡Coman palomitas! Ah, ya. Va, está bien, aquí en la esquina está. ¿Aquí en esta esquina? ¡Coman palomitas! Ah, mira, ¿será que me puedes ayudar? Es que fíjate que tal vez me puedes hacer un como mapa más o menos. ¿Para dónde? ¿Para allá? Joven, aquí no hay palomitas, allá están del otro lado, ¿eh? ¿Ah? Allá del otro lado, ¿eh? Allá. Ah, perdón. Sí, pues sí. Es que mire, fíjese que no sé si usted me puede ayudar acá, más o menos como a hacerme como un tipo de mapa o algo así para ver. Aquí no hay palomitas, joven. Pero mire, pues, va. Y mire, por aquí. Villanueva. Ajá. ¿Usted busca? Ajá, sí, yo busco el hotel. Ah, Villanueva. Ajá. Coman palomitas. Sí. Coman. Pero me dijeron que estaba más o menos como por allá, ¿no? Sí, ¿por aquí? ¿Por dónde? ¿Dónde? Coman palomitas. ¿Sí? Ah, sí. Ah, va. Joven, aquí no hay palomitas, allá están, mire, del otro lado. ¿Dónde? Allá, ve, allá. Es que allá. Que no veo, no. Ah, atrás de ustedes están. ¿Atrás? Ajá, sí. Ah, no, mire. Allá, el otro atrás. Mire. Regáleme una sonrisita para allá. Mire que esta es una pequeña bromita, ¿eh? Pero solo una vez. ¿Vos dónde estará? ¿Es allá o allá de este lado? Y nos mandaron a reparar un cortocircuito aquí a la calle. Pero mejor acompáñenos a ver la forma tan divertida en la que hacemos nuestro trabajo. ¿Dónde estará vos? Allá atrás. Vamos para allá. Tenés cuidado porque tiene cortocircuito. ¡Cuidado! Tiene cortocircuito, hombre. Vas a lastimar a alguien, pero tenés cuidado porque tiene corto. Espérate. Tiene cortocircuito, hombre. Pero tenés cuidado porque tiene corto. Espérate, tiene cortocircuito, hombre. Vos, está pelado el cable, hombre, vas a lastimar a alguien. Circuito, tenés cuidado. ¡Tenés cuidado, hombre! Vas a lastimar a alguien ahí, hombre. ¡Espérate, hombre! Vas a lastimar a alguien, solo que está pelado. ¡Cuidado vos, hombre! Vos, vas a lastimar a alguien. Vos no me decís, hombre. No, hombre, espérate. Tenés cuidado que da unos toques eléctricos. ¡Espérate! ¡Espérate vos, hombre! Eso da unos toques eléctricos duros, hombre. ¡Cuidado vos, hombre! ¡Espérate, hombre! Unos toques eléctricos feos. ¡Cuidado! ¡Vos, hombre, vas a lastimar a alguien! ¡Vas a lastimar a alguien! ¡Pase, señor! ¡Eléctricos! ¡Cuidado! ¡Cuidado vos, hombre! ¡Cuidado, hombre! ¡Vas a lastimar a alguien! ¿No entendés? ¡Cuidado, porque eso saca unas chispas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! ¡Vos! Vas a lastimar. Ese saca unas chispas, tené cuidado. ¡Cuidado vos, hombre! Eso está sacando unas grandes chispas vos, hombre. Vas a lastimar a alguien. Tené cuidado porque chispea. ¡Chispea, cuidado! Eso está chispeando vos, hombre. Tené cuidado, vas a lastimar a alguien. Regalame un saludito para la cámara, la mira con cariño. Mira, es una broma.
En La Mira con Cariño hemos viajado por todo el país con el respaldo, seguridad y garantía que nos brindan nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft Guatemala. Y ahora viajaremos más cómodos gracias a la nueva flota de los novedosos, económicos y muy ahorrativos automóviles Changuet 2016. Así que si usted es taxista o quiere iniciar su propio negocio, no espere más. Adquiera desde ya su novedoso y espacioso automóvil Changuet 2016 a tan solo 10.540 quetzales de enganche y cuotas diarias de 120 quetzalitos. La familia de En La Mira con Cariño se lo recomendamos. En La Mira con Cariño, desde Nevaj Quiché, damos a conocer uno de los destinos turísticos más interesantes y paradisíacos de nuestro país. Tan hermoso que quedamos encantados de haberlo podido conocer. Hablamos de las majestuosas cataratas de Parramos, increíbles y abundantes corrientes de agua cristalina que desembocan desde la merititita sierra de los Cuchumatanes, formando a su paso los más espectaculares manantiales, que en conjunto con los espesos bosques que la rodean, dan vida a los más exuberantes paisajes. Hasta allí, en un aventuresco viaje por la biosfera quiché, disfrutamos de un rico chapuzón en sus frías pero refrescantes aguas, como una merecida recompensa a las largas pero entretenidas caminatas que realizamos a través de las verdes llanuras con las que cuenta esta fantástica maravilla de la naturaleza. Asimismo, conocimos el turicentro La Planta, un lugar con mucha historia en el municipio y que da la bienvenida a propios y visitantes para que compartan y disfruten de sus gigantescas instalaciones y de las distintas piscinas construidas para el esparcimiento familiar de quienes lo visiten. ¡Ah! Pero eso no es todo, ya que si usted está pensando en viajar y conocer Nevaj y quiere deleitarse con los distintos sabores de la región, le recomendamos que visite el restaurante El Sim para que se dé gusto con los más suculentos platillos típicos preparados de una manera magistral y tan exquisitos que no pudimos evitar chuparnos los dedos. Y si de dormir placenteramente se trata, el Hotel Villa Nevaj abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros para que disfruten de sus amplias instalaciones, comodísimas habitaciones, restaurante de lujo, parqueo seguro y excelente servicio al cliente, entre muchas cualidades más que sin lugar a dudas harán de su estadía una experiencia realmente inolvidable. Ahora ya lo sabe, cuando vaya a Nevaj, usted cuenta con estas y muchas otras atractivas opciones para que se la pase de lo mejor junto a su familia. En La Mira con Cariño ya lo vivimos y por eso se lo garantizamos. Imagínese que usted viene caminando tranquilamente por la calle, pero se le aparece un tipo así. Acompáñame a ver las reacciones de las personas. Te doy un saludito para la cámara de La Mira con Cariño. Oh,
Un saludito para la cámara de la mira con cariño, ve. Su programa En la Mira con Cariño, esperando que se hayan disfrutado este super programón que les presentamos desde Nevajquiché, donde queremos agradecerle a toda la gente linda por el cariño y por las atenciones tan finas que tuvieron con todos nosotros. Señores, nosotros nos vamos. Recuerde que tenemos una cita el próximo domingo a las 6 de la tarde por Televisiete, el canal de Guatemala. Así que Diego, nosotros nos vamos. Nos vamos, Renato, pero nos vamos muy bien acompañados de estos queridos paisanos de Nevaj que le dicen a usted ¡adiós! Y muchísimas gracias por habernos sintonizado una semana más en esto que es el merititito sabor del buen humor chapín. Hoy, grabado, producido, hecho y derecho desde nada más y nada menos que desde las benditas tierras de Nevaj en Quiché. Nos vamos satisfechos, orgullosos, porque fue un privilegio haber venido. Así que le agradecemos a toda esta gente linda por habernos hecho sentir como en nuestra casa, habernos abierto las puertas de su municipio y de su corazón y demostrarnos con la humildad que los caracteriza que somos 100% chapines y que nos sentimos felices de ellos. También un agradecimiento muy especial a su señor alcalde, nuestro gran amigo don Pedro Cobo, quien estuvo ahí al pendiente de nosotros, acompañándonos y haciéndonos sentir también muy, muy cómodos durante nuestra estadía. Señoras y señores, nos vamos. Tenemos una cita hasta la siguiente semana en el mismo canal y en el mismo horario. Les deseamos la mejor de las bendiciones durante esta semana y que Dios los bendiga. ¡Adiós! Atención, a toda la población guatemalteca se le informa que a partir de este domingo todas las familias deberán estar en sus hogares a las 6 de la tarde, listos, prestos y dispuestos para disfrutar de En la Mira con Cariño en su nuevo horario. Así es, En la Mira con Cariño a partir de este domingo en su nuevo horario de 6 de la tarde por Televisiete, el canal de Guatemala.